tras haber pasado una de las peores inundaciones en cerca de un siglo, con al menos 370 muertes en el sureño estado indio de Kerala, el foco del gobierno estatal ha pasado a las labores de reconstrucción y a conseguir financiación. Un portavoz del Departamento de Información del Gobierno de Kerala informó de que las operaciones de rescate de personas atrapadas casi ha acabado y el Estado se está concentrando ahora en rehabilitar y reconstruir la infraestructura básica. La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres informó este martes a través de un comunicado que desde el pasado 29 de mayo 373 personas han fallecido y otras 32 se encuentran desaparecidas. El ministro de Economía de Kerala informó de que el Estado necesitará unos 2.600 millones de euros para reconstruir las infraestructuras básicas dañadas por las inundaciones, como carreteras y viviendas. El jefe del gobierno estatal anunció por su parte que su ejecutivo se está centrando ahora en reconstruir Kerala y en obtener financiación para estos trabajos. Los corrimientos de tierra y las inundaciones son habituales en la época del monzón en el sur de Asia, donde cada año, además de víctimas mortales, se producen importantes daños materiales.